Me dirijo a ustedes, la nueva generación, los jóvenes y jóvenes adultos, solteros o casados, quienes son los futuros líderes de esta iglesia. Con toda la iniquidad, caos, miedo y confusión que hay en el mundo, les hablaré con claridad sobre la majestad y la bendición de llegar a conocer a Dios. Jesucristo enseñó muchas verdades que explican el plan de felicidad del Padre y el lugar de ustedes en dicho plan. Voy a centrarme en dos de ellas para ayudarles a comprender su identidad como hijos de Dios y conocer su propósito en la vida. Primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tengan en mente estas verdades, que enseñan el porqué, mientras trato de describir cómo podemos llegar a conocer a Dios todos nosotros. Mis jóvenes amigos, podemos comenzar a conocer a Dios mediante la oración. El 7 de abril de 1829, Oliver Cowdery comenzó sus labores como escriba de José Smith, quien tenía 23 años. Eran jóvenes, tal como ustedes. Oliver pidió una confirmación de Dios en cuanto a la restauración y su obra en ella. Al igual, como respuesta, recibió la siguiente revelación. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente. Sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que imploraste en tu corazón. ¿No hablé paz a tu mente? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Cuando oran con fe, sienten el amor de Dios a medida que su espíritu les habla a su alma. A pesar de lo solo o inseguros que puedan sentirse, no lo están. Dios los conoce personalmente. Al orar, llegarán a conocerle a Él. Al estudiar las Escrituras, no solamente aprenden del Salvador, sino que llegan a conocerle. En abril de 1985, el elder Bruce R. McConkie tomó la palabra en la conferencia general 13 días antes de morir. Concluyó con este testimonio. Soy uno de sus testigos, y en un día cercano, palparé las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y bañaré sus pies con mis lágrimas. Pero en ese momento mi conocimiento no será más firme de lo que actualmente es, de que Él es el Hijo Todopoderoso de Dios, que es nuestro Salvador y Redentor, y que la salvación se logra por su sangre expiatoria y mediante ella y por ningún otro medio. Aquellos que escuchamos al elder McConkie hablar ese día nunca lo hemos olvidado. Al comenzar su discurso, reveló la razón por la que su testimonio era tan poderoso. Dijo, para hablar de estas cosas maravillosas, usaré mis propias palabras, aunque quizás crean que son de las Escrituras. Es cierto que otros las pronunciaron antes, pero ahora son mías, pues el Santo Espíritu de Dios me ha testificado que son verdaderas, y ahora es como si el Señor me las hubiera revelado a mí en primera instancia. Por tanto, he escuchado su voz y conozco su palabra. Al meditar y estudiar las Escrituras, escucharán la voz de Dios, le conocerán a Él y sus palabras. Dios le revelará sus verdades eternas personalmente. Estas doctrinas y principios llegarán a formar parte de quienes son y vendrán de su alma. En nuestro hogar es importante que se estudien las Escrituras como familia. Deseábamos que nuestros hijos las aprendieran y aprendieran a reconocer la voz del Espíritu. Eso sucedió a medida que estudiábamos el Libro de Mormón cada día. Nuestro testimonio se fortalecía al hablar de verdades sagradas. El estudio de las Escrituras se convierte en el canal mediante el cual el Espíritu nos imparte una tutoría individual. A medida que estudien las Escrituras cada día, solos y con su familia, llegarán a reconocer la voz del Espíritu y a conocer a Dios. Además de orar y estudiar las Escrituras, debemos hacer su voluntad. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto. Él dijo, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Cuando el Salvador resucitó, se apareció a los nefitas y dijo, «He aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado,
y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Hacemos la voluntad del Padre al honrar nuestros convenios, guardar los mandamientos, servir a Dios y a nuestros semejantes. Mi esposa y yo tenemos unos padres que son personas normales, tal vez muy parecidos a los de ustedes. Algo que me encanta de nuestros padres es que dedicaron sus vidas a servir a Dios y nos enseñaron a hacer lo mismo. Cuando los padres de Rhonda llevaban 2 años de casados, su padre tenía 23 años y fue llamado a servir en una misión de tiempo completo y dejó a su joven esposa e hija de 2 años. Después su esposa fue llamada a servir con él durante los últimos 7 meses de su misión y dejaron a su hija al cuidado de familiares. Años más tarde, y con 4 hijos, se mudaron a Missoula, Montana, para que su padre pudiera asistir a la universidad. Cuando llevaban allí unos meses, el presidente Spencer W. Kimball y el elder Mark E. Peterson extendieron un llamamiento a mi suegro para que fuera el primer presidente de la recién creada estaca Missoula. Él tenía 34 años. Dejó de lado la perspectiva de la universidad para procurar hacer la voluntad del Señor y no la suya. Mis padres han prestado servicio como obreros del templo durante más de 30 años. Mi padre como sellador y mi mamá como obrera. También han servido 5 misiones juntos en Riverside, California, Ulaanbaatar, Mongolia, Nairobi, Kenia, el templo de Nauvoo, Illinois, y en el templo de Monterrey, México. En México, se esforzaron mucho por aprender un nuevo idioma, lo cual no fue fácil con 80 años. Pero procuraron hacer la voluntad del Señor en vez de satisfacer sus deseos en la vida. Para ellos y todos los santos de los últimos días que sirven por todo el mundo, les repito las palabras que habló el Señor a Nefi. Bienaventurado eres tú por las cosas que has hecho infatigablemente, porque no te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Conforme procuramos hacer la voluntad de Dios al prestar servicio fielmente a Él y a nuestros semejantes, sentimos su aprobación y llegamos a conocerle. El Salvador nos dice que la mejor manera de conocer a Dios es llegar a ser como Él. Él enseñó, por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. La dignidad es esencial para llegar a ser como Él. El Salvador dijo, santificaos, sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos ante mí para que yo os haga limpios. Al comenzar el camino de llegar a ser como Él, nos arrepentimos, recibimos su perdón y Él limpia nuestra alma. Para ayudarnos a medida que progresamos hacia el Padre, Él nos hizo esta promesa. Toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Mediante nuestra fe en su sacrificio expiatorio, el Salvador nos limpia, sana y nos permite conocerle al llegar a ser como Él. Mormón enseñó, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones para que lleguéis a ser hijos e hijas de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él. A medida que nos esforzamos por llegar a ser como Dios, Él puede hacer de nosotros mucho más de lo que podríamos hacer nosotros mismos. Para ayudarnos en nuestros esfuerzos, Dios nos ha dado modelos a seguir y tutores. Deseo compartir mis sentimientos acerca de uno de los míos, el elder Neil A. Maxwell. Él procuraba someter su voluntad a la del Padre en su esfuerzo por llegar a ser como Él. Hace más de 20 años compartió sus sentimientos conmigo, justo después de habérsele diagnosticado cáncer. Me dijo, quiero estar en el equipo, a este lado del velo o al otro lado. No quiero quedarme sentado tras la línea de banda. Quiero jugar el partido. Durante las semanas que siguieron, él se sentía renuente a pedir a Dios que le sanara. Deseaba hacer la voluntad de Dios. Su esposa le dijo que el primer clamor de Jesús en el jardín de Getsemaní fue, si es posible, pase de mí esta copa. Solamente después dijo el Salvador, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Ella alentó al Elder Maxwell a seguir el ejemplo del Salvador y pedir alivio y después someter su voluntad a la de Dios, y así lo hizo. Tras sufrir al someterse a unos tratamientos extensos y debilitantes durante casi un año, volvió a estar en el partido de manera total y completa, y prestó servicio durante 7 años más. Durante aquellos años que siguieron, tuve varias asignaciones con él. Sentí su bondad, compasión y amor. Observé cómo aumentaba su refinamiento espiritual a través de su sufrimiento continuo y servicio constante, a medida que se esforzaba por llegar a ser como el Salvador. El ejemplo a seguir y tutor supremo que todos tenemos a nuestro alcance es el Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven, sígueme." Mis jóvenes hermanos y hermanas, conocer a Dios es una lucha que dura toda una vida, y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. No hemos de seguir adelante en una causa tan grande. Valor, mis jóvenes amigos, e id adelante, adelante a la victoria. Dios les conoce y los invita a conocerle a Él. Oren al Padre. Estudien las Escrituras, procuren hacer la voluntad de Dios, esfuércense por llegar a ser como el Salvador y sigan a mentores que sean justos. Al hacerlo, llegarán a conocer a Dios y a Jesucristo y heredarán la vida eterna. Esta es mi invitación en calidad de testigo ordenado de ellos que viven, les aman, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.